Que pusieron las autoridades militares. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos. Dentro del ciclo de conferencias que tiene organizado la Fundación Caja Badajoz en colaboración con la Económica Amigos del País, hoy tenemos la satisfacción de tener con nosotros, para hablarnos de Bosnia, un conflicto latente, al coronel don Martín Francisco Expósito Alonso. Y yo, con el permiso de mi coronel, que me hubiera gustado que él hubiera sido el presentador de su compañero, bueno, pues voy a hacerlo de la forma más voluntariosa posible, pero una disculpa si me equivoco. El coronel Martín Francisco Expósito Alonso inicia su carrera militar como teniente de la BRIPA en Alcalá de Henares, pasando posteriormente de capital al CIR Centro en Madrid, a continuación al Regimiento de Infantería Mecanizada Castilla XVI, también como capitán en Badajoz, y asciende al grado de comandante en el Regimiento Saboya número 6 en Badajoz. Pasa a continuación a teniente coronel, subdelegado de defensa en Cáceres, y últimamente a coronel director de la residencia militar Gabelina en Badajoz, y actualmente desempeña el grado de coronel de jefe de la unidad de servicio de la base aérea General Menacho de Badajoz. Está en posesión de dominio de los idiomas inglés y francés en niveles medios y altos. Ha realizado múltiples cursos y diplomas, tanto nacionales como internacionales, en mando de unidades paracaidistas, en carros de combate, en NBQ, en combate nocturno, en educación física, operaciones de paz, régimen jurídico, administraciones públicas, gestión inmobiliaria y gestión presupuestaria del gasto y su control. Está en posesión de condecoraciones como son la placa encomienda y cruz de la Orden de San Hermenegildo, 4 cruces de mérito militar, distintivo blanco y una mención honorífica. Extranjera, posee la medalla de la OTAN, de la antigua Yugoslavia, la medalla de la ONU en UNPROFOR y la medalla de OTAN, artículo 5 de los Balcanes. Hoy nos va a hablar desde la óptica de un militar que en el teatro de operaciones realizó su actividad durante un periodo de tiempo, concretamente de 6-7 meses, creo que fue en el año 93-94, en Bosnia-Herzegovina. Hace una semana y pico, tuvimos una conferencia vista desde el objetivo de un fotógrafo periodista. Hoy lo vemos desde un militar. Las visiones son completamente distintas, pero ambas igual de importantes e interesantes. Y como yo aquí he venido únicamente para escuchar y no para hablar, le doy la palabra al coronel Puerto. Y coronel, cuando te quieras. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Y bueno, para no dilatar más, voy a directamente, prefiero a hacer el inicio de la conferencia. Inicialmente, bueno, el foro en el que nos encontramos, pues, es un foro civil, aunque por lo que veo, pues la mayoría es de compañeros de armas, a los cuales, pues, lo que les voy a contar, pues, no tengo que contarles nada, ellos ya lo saben más que de sobra. Pero bueno, en principio, para abrir boca, voy a proyectar un vídeo que hace un resumen de la misión en Bosnia y de la situación. El ejército español desembarcó en Split en octubre de 1992 para formar parte de la Fuerza de Protección de Naciones Unidas. El contingente era conocido por las siglas UNPROFOR. El primer destacamento se situó frente al aeropuerto de Trebinje, en la costa dálmata. El panorama que encontraron los soldados españoles era desolador, con las carreteras en muy malas condiciones, los tendidos eléctricos cortados y el suministro de agua interrumpido. Sin embargo, los daños más evidentes y desgarradores eran los que sufría una población destrozada por un conflicto que tenía un origen incomprensible para una sociedad que gozaba de unos niveles económicos y de integración cultural muy notables. La misión de los soldados españoles era la escolta de los convoyes de ayuda humanitaria desde los almacenes de ACNUR hasta Bosnia Central. Para conseguir la mayor eficacia en la misión, el contingente español se fue trasladando hacia el centro de su área de responsabilidad y estableció destacamentos en Dračevo, Jablanica, Stolac y Medjugorje. En todo momento, la agrupación ha mantenido un fuerte compromiso con la población local, traducido en ingentes esfuerzos para mantener la paz entre los núcleos urbanos de su zona y para la distribución de todo tipo de ayuda. Naciones Unidas da paso a la OTAN, con lo que se establece un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva misión que consistía fundamentalmente en hacer respetar los acuerdos de Dayton firmados por las partes en conflicto. Esta nueva situación significó la apertura de nuevos destacamentos, incluida la zona de origen serbio, como fueron los de Nevesinje, Trebinje y Mostar, entre otros. Afortunadamente, los esfuerzos para estabilizar el país dieron sus frutos y esa mejora propició la disminución de efectivos. Ante estas nuevas circunstancias, la misión pasó de la OTAN a la Unión Europea. En este nuevo marco, el destacamento español se trasladó a Sarajevo, donde continúa, y a Travnik, donde ha estado asesorando a las Fuerzas Armadas de Bosnia hasta el pasado mes de febrero. España y sus Fuerzas Armadas han trabajado de forma eficaz y contundente con un precio muy elevado, 23 fallecidos durante estos años para conseguir la estabilidad y la normalidad en la zona. La misión en Bosnia-Herzegovina ha supuesto el cambio de una sociedad rota por los fanatismos, la intolerancia y la violencia hacia una situación más estable y con un futuro prometedor. Resumen de lo que ya en profundidad voy a explicar ahora en mi intervención, que paso ahora a comentarles. Mi conferencia realmente está basada en fuentes abiertas, en cuadernos de estrategia y en análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos, así como otras fuentes de carácter oficial del Ministerio de Defensa y, naturalmente, en reflexiones basadas en mi experiencia personal. En particular, en la primera intervención que tuvieron las unidades regulares mecanizadas, porque anteriormente habían sido todo paracaidistas y legionarios, en Bosnia-Herzegovina en el año 94. El desarrollo de la intervención, primero quiero poner unas puntualizaciones explicando cuál es la razón de ser de las operaciones de mantenimiento de la paz, por qué existen estas operaciones. Un pequeño baño de preparación de las unidades para operaciones de mantenimiento de la paz, cosa que a mis compañeros de armas les suena sobradamente. La intervención es Bosnia-Herzegovina, cuál ha sido el desarrollo desde su inicio hasta la situación actual. Entro ahí a poner una serie de fotografías en la cual explico básicamente la misión en Mostar, cómo la encontramos y cuál fue nuestra misión y las experiencias que tuvimos allí en Mostar. A continuación, la reconstrucción que surgió del establecimiento de la paz desde el momento, cómo la encontramos y cómo se encuentra ahora. La reconstrucción de infraestructura, básicamente, puesto que la otra reconstrucción, ya veremos, es muy complicada, la del acuerdo y que haya confianza entre las etnias y las partes que estuvieron en guerra. La situación actual, cómo se encuentra ahora mismo, a fecha de hoy, Bosnia, cuál es su situación. Y por último, un par de conclusiones, con lo cual finalizaré la conferencia. Ya en la Segunda Guerra Mundial surgió una limpieza étnica en la cual todo aquel que consideraban que no podía pertenecer al concepto de sociedad que en aquel momento, en este caso Alemania, prodigaba, conseguía eliminar a aquellos que no eran de los que ellos consideraban limpios, puros, con total impunidad. Nadie intervenía, puesto que nadie podía intervenir. Esto lo reflejó muy bien una persona, el teólogo protestante Martin Niemöller, el cual comentó lo siguiente: en Alemania primero vinieron a por los comunistas, como yo no era comunista, pues no me manifesté. Posteriormente a por los judíos, y como no era judío, pues tampoco me manifesté. Vinieron a por los sindicalistas y tampoco me manifesté porque yo no era sindicalista, dice. Luego vinieron a por los católicos y como yo era protestante, pues no me manifesté. Pero después vinieron a por mí y ya entonces no quedaba nadie con quien hablar, a dónde recurrir. En base a esto, las naciones fundaron lo que es la Organización de Naciones Unidas, y a partir de ahí se tomó conciencia de que no se podía permitir las masacres ni la intervención de cualquier país en contra de los derechos humanos. Según Kofi Annan, secretario general, anterior secretario general de la ONU, decía: nuestra tarea consiste en intervenir para prevenir conflictos allí donde podamos, para poner fin a los mismos cuando hayan estallado y cuando no sea posible conseguir al menos contenerlos y evitar que se extiendan. La Carta de las Naciones Unidas, dentro de su propósito fundamental, dice: nuestro propósito es mantener la paz y la seguridad internacional y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz. Ya el hecho de buscar la paz evitando daños innecesarios y sufrimiento innecesario está basado en lo siguiente: ya en la Primera Guerra Mundial el 90% de las víctimas eran militares y el 10% civiles. En la Segunda Guerra Mundial pasó a un 50% de civiles, y actualmente los objetivos es el personal civil. Todos lo sabemos, de hecho, con lo que hay, el terrorismo islámico busca ese daño. ¿Por qué? Porque hacen fuerza, porque es muy mediático y psicológicamente es muy efectivo. Preparación de las unidades para las operaciones de mantenimiento de la paz. ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Y por qué nos preparamos nosotros? El secretario general de las Naciones Unidas, en 1953 al 61, el danés Dag Hammarskjöld, ya dijo en su momento: el mantenimiento de la paz no es un trabajo para soldados, pero solo los soldados pueden hacerlo. Efectivamente, la preparación que tenemos es una preparación para entrar en combate, para la guerra, pero esa preparación nos posibilita a nosotros intervenir y mantener la paz en la zona donde vamos. Una operación de mantenimiento de la paz es principalmente una operación de carácter político y no militar, propiamente. El jefe de la misión es el responsable de establecer la interoperabilidad de los diferentes componentes de la misión, considerando los objetivos políticos definidos en el mandato, en este caso de la ONU, y en el marco de referencia para actuar en un escenario de cambios súbitos e imprevistos que requiere respuestas rápidas y mesuradas, y no violentar ninguna de las partes con un comportamiento que le haga sospechar de nuestra imparcialidad. Eso es fundamental. Además, toda fuerza involucrada en una operación de mantenimiento de la paz debe estar preparada para pasar de su condición de fuerza de paz a fuerzas de combate, con rapidez, eficacia y seguridad. ¿Qué conocimientos tienen las unidades a la hora de prepararse para ir a una operación de mantenimiento de la paz? Pues como podemos ver, desde Derecho Humanitario Internacional Humanitario, fundamental la Organización General de la Misión, con sus documentos legales que la amparan, el mandato, en este caso de la ONU, el Acuerdo de Intervención en un País Extranjero, la SOFA, fundamental, que lo explicaré después, esto es un arma prioritaria para poder intervenir, es la regla de enfrentamiento, nos limita bastante. Acuerdos que hay entre las partes enfrentadas, si hay algún acuerdo de alto el fuego o cualquier cuestión, historia y situación del conflicto y procedimientos operativos de la misión, los procedimientos con los cuales nos regimos nosotros en la misión. Aparte de esto, hay otras actividades que ya son de preparación en sí, que son la gestión administrativa y sanitaria. Pues hay que hacer pasaportes a todo el mundo, hay que darles material de vestuario especial, vacunaciones, reconocimientos, etcétera, etcétera. Aparte de esto, se hacen ejercicios y se evalúan mediante simulaciones de la situación en la zona y resolución de incidencias, que suelen ser las más comunes para ver cómo estamos preparados para ir allí. Y por último, la incorporación a la zona de actuación. ¿Qué fases de preparación? Esto es más bien orientativo, pero básicamente existen estas fases: planeamiento, organización, adiestramiento, concentración de unidades y por último el relevo. El planeamiento, pues se busca el adiestramiento de las unidades y qué cursos hay que realizar, y la organización ya se preparan esas unidades y se realizan cursos. Por lo menos yo tenía listados 48 cursos de diferentes tipos: TEDAS, conductores de vehículos, de todo tipo. El adiestramiento, instrucción específica ya de las unidades de forma independiente durante un mes, durante 15 días, un mes antes de iniciar la misión, y después una concentración de unidades. Todas las unidades participantes, que suelen estar a veces desperdigadas por el territorio nacional, se concentran en una base, nosotros en este caso la Base General Menacho, y ahí ya se unifican todos los procedimientos de actuación y se termina de definir cuál es la distribución del personal para ir a zona. Y ya el relevo en zona, el traspaso de la autoridad, se hace en 10 días más o menos. Depende muchas veces de la misión y de la forma en que se hacen los relevos. ¿Qué diferencia hay entre una misión ONU y una misión OTAN? Puesto que nosotros realmente en Bosnia iniciamos la misión siendo UNPROFOR, éramos fuerzas de la ONU con cascos azules, y estábamos con unas reglas de enfrentamiento. Estas reglas de enfrentamiento cambiaron de la ONU, cuando pasó ya a ser UNPROFOR, a ser SFOR, IFOR, SFOR. Entonces, ¿qué diferencia había? La importancia de las reglas de enfrentamiento se entiende comparando estas limitaciones. En la primera época, la misión de la ONU, en las reglas de enfrentamiento de UNPROFOR, solo admitían la defensa propia, la autodefensa. O sea, si éramos atacados, y teníamos que ser atacados realmente, podíamos mantener la autodefensa, pero de una forma comedida. O sea, que no podíamos responder con toda nuestra fuerza, sino teníamos que medir la fuerza con la que respondíamos. No admitía la defensa a terceras personas, ni admitía la posibilidad de recurso de mínima fuerza para la consecución de objetivos de la misión. O sea, todos recordamos situaciones en que las fuerzas de UNPROFOR asistían impotentes a la comisión de actos criminales sin poder intervenir. Igualmente, el hecho de que un desarrapado con una silla, con un simple kalashnikov, detuviera durante horas una columna blindada de UNPROFOR, y hasta que se aburría o se le sobornaba con cualquier cuestión, obviamente, o con dinero o con algo de comida o lo que a ellos le viniera bien, entonces dejaban pasar a estas fuerzas. Y aquí un ejemplo, pues los conocidos tigres de Arkham. Esta es una foto de un periodista americano que sacó en la zona de Sarajevo. Pues en esta situación, pues por ejemplo, fuerzas de la ONU no podían intervenir. Otra cosa es lo que las fuerzas españolas hacían, puesto que en más de una ocasión conocemos casos de gente de las agrupaciones que no se resistían a intervenir y a poder actuar cuando veían que alguien atacaba a personal civil o que de una etnia atacaban a otra, y entonces nuestra tendencia instintivamente era protegernos. Sin embargo, las ROEs de la OTAN efectivamente son unas reglas de enfrentamiento más robustas, con las que dichas fuerzas, las nuestras, podían hacer mayor y mejor uso de la fuerza y recurrir a ella para conseguir el cumplimiento de los objetivos de pacificación y reconstrucción de Bosnia. Esto fue a partir de los acuerdos de paz de Dayton. Ya el liderazgo lo tomó la OTAN. También se amplió la posibilidad de legítima defensa a la llamada autodefensa, que incluía defensa a terceros, cosa que antes no estaba, y posibilidad de intervenir para impedir la comisión de delitos graves en su presencia. Igualmente, se podía detener a civiles y a militares, cosa que antes era impensable, de cualquiera de las facciones, desarmarlos y efectuar registros de personas, viviendas y vehículos. En la autodefensa de la OTAN, el empleo de la fuerza era el empleo de la fuerza proporcional y necesaria, la justa, incluyendo una fuerza crítica para defenderse a sí mismo y al personal contra un ataque o un inminente ataque. Los principios de las ROEs de la OTAN eran que tenía que haber una necesidad, de utilizar la fuerza, una proporcionalidad en ese uso de la fuerza y evitar sufrimientos innecesarios, o sea, no hacer más daño del necesario para poder defender o conseguir el objetivo. El desarrollo del conflicto en Bosnia-Herzegovina empezó primero con una resolución de las Naciones Unidas del 776, ¿no?, de 1992, que definía como misión la escolta de convoyes de ayuda humanitaria y de detenidos liberados, donde y cuando lo solicitase el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Esta misión inicial fue progresivamente evolucionando para adaptarse a cometidos y acontecimientos del momento, dando lugar a más resoluciones, bastantes resoluciones, que ampliaron el mandato. De hecho, cuando llegamos nosotros, ya se aplicó el mandato con la interposición entre las partes enfrentadas. Entramos separando en Mostar el bulevar, que estaban las dos fuerzas enfrentadas. Ahora veremos fotografías de esta situación. La estabilización de la zona y la protección de zonas seguras. La estabilización de la zona nosotros le llamábamos, concentrábamos armamento pesado en zonas que se llaman zonas activas. Es armamento con el cual se bombardeaban las poblaciones. Carros de combate, cañones de gran calibre y obuses, morteros, en fin, todo lo que era armamento pesado. Ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos, la operación de UNPROFOR se dio por finalizada en enero de 1996, puesto que se firmaron previamente los acuerdos de Dayton en París, el 14 de diciembre de 1995. Esto dio pie a una fuerza de implementación, a la fuerza de implementación, y posteriormente esta fuerza de implementación que nos cogió a nosotros como una agrupación en medio, cambió la zona, la agrupación esta, la agrupación táctica Aragón, que eran de tropas de montaña. Estos entraron en zona con la boina azul y cambiaron a boina verde, que era la suya de las tropas de montaña, en medio de la misión. Posteriormente, ya en diciembre del 96, la IFOR, la Fuerza de Implementación, se dio testigo a la OTAN SFOR, Fuerza de Estabilización. La misión era muy parecida a las anteriores, reducen los efectivos totales y aumenta la presencia de elementos de cooperación cívico-militar. Ya se buscaba la reconstrucción de la zona. Posteriormente, la Unión Europea lanza su operación EUFOR Altea en Bosnia-Herzegovina, el 2 de diciembre de 2004. La finalidad de esta operación era asegurar el cumplimiento de los aspectos militares de los acuerdos de Dayton y, por otra parte, colaborar con el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia para la detención de personas perseguidas por crímenes de guerra, así como proporcionar un entorno de seguridad en la cual la policía pudiese actuar contra el crimen organizado. La intervención en el conflicto de Bosnia-Herzegovina por parte de la ONU fue una de las más complejas. La guerra de Bosnia ha sido la más sangrienta que se ha combatido en Europa desde 1945, y su episodio más atroz, la matanza de prisioneros musulmanes tras la toma de Srebrenica por los serbios en julio del 95, constituyó no solo el más grave crimen masivo que ha tenido lugar en Europa durante el último medio siglo, sino también uno de los momentos más trágicos de la historia de la ONU, que 2 años antes había declarado a esta y otras ciudades de Bosnia áreas seguras, pero se mostró de hecho incapaz de garantizar su seguridad. La guerra de Bosnia condujo también a que por primera vez en su historia las fuerzas de la OTAN realizaran operaciones de combate, entre otros los aviones F-18 españoles, que fueron expresamente autorizados por la ONU y contribuyeron de manera especial a que los serbios terminaran de aceptar la paz de Dayton, el plan de paz de Dayton. Para España ha representado además la culminación de un proceso de integración en el sistema de defensa occidental. En el 94, las Fuerzas Armadas Españolas entraron en combate contra un enemigo exterior en territorio europeo, algo que no ocurría desde el fin de las guerras napoleónicas, exceptuando el peculiar caso de la División Azul durante la Segunda Guerra Mundial. La participación española fue, en caso de conflicto de Bosnia-Herzegovina, la más numerosa que hemos tenido hasta ahora, la más compleja también, puesto que incluía observadores, fuerzas de tierra, apoyos navales, aéreos, guardia civil. Era bastante compleja. El alistamiento, mantenimiento, sostenimiento de toda esta fuerza durante tanto tiempo realmente demostró que España estaba ya a la altura de las organizaciones internacionales y de otros ejércitos internacionales, de otros ejércitos de otras naciones. El mandato inicial, como dije inicialmente, estaba marcado como escolta de convoyes y custodia de almacenes y punto de distribución de ayuda, que posteriormente evolucionó dentro de lo que era el conflicto con Bosnia-Herzegovina dentro de la ONU a la interposición, estabilización de zonas y protección de zonas de seguridad. El desarme era relativo. Lógicamente, las fuerzas se habían comprometido entre ellos a entregar las armas, pero en la realidad tenían bastantes armas escondidas y bueno, si las encontrábamos, corría de cuenta de la buena fe de ellos el retirarlas. Voy a pasar ahora mismo ya a explicar la parte que, bueno, desarrollamos directamente la unidad española en Mostar. El día 9 de marzo del 94, la segunda compañía Castilla estaba ya listada para ir a zona. Aquí estamos los componentes en la base General Menacho de esa segunda compañía. Esta segunda compañía, pues bueno, a finales a finales del 93, pues en el regimiento Castilla llegó la orden de que, bueno, había que formar una compañía y por supuesto todos los capitanes queríamos ir. Yo tuve la suerte, el honor de poder dirigir a esta compañía y seleccionar al grupo de componentes que estaban deseosos de ir a esa guerra que estaba en ciernes y la cual teníamos ya bastantes noticias, estaba ya desarrollándose y conocíamos bastantes noticias de cómo estaba aquello, para poder nosotros estar dentro de este marco de intervención y poder demostrar nuestra preparación. La aportación más destacada de los españoles fue en la ciudad de Mostar. Y esta ciudad la encontramos desgarrada por combates interétnicos y venganzas personales. En esa ciudad, precisamente, coincidían las tres etnias, croatas, musulmanes y serbios. Mostar fue la ciudad con mayor número de bombardeos por parte de la artillería croata y serbia de toda Bosnia-Herzegovina, independientemente de que Sarajevo se lleva la fama, pero realmente donde más bombardeos hubo, donde más número de proyectiles en las zonas de una ciudad cayeron fue en Mostar, y especialmente en la zona musulmana, que fue la más castigada. ¿Qué encontramos cuando llegamos a Mostar? Destrucción y desolación, tal y cual en la conferencia de Lucas Garra, el cabo primero Sánchez Rueda, que estuvo con la compañía de mando y apoyo de la agrupación Córdoba, comentó en la intervención que hizo aquí y en las fotografías que expuso. Todos nos llamó la atención el grado de destrucción que había en la ciudad. Esto es Mostar, visto desde el monte Hum. El monte Hum es un monte que domina completamente la ciudad de Mostar. Estaba en la zona croata. Aquí es donde se posicionó el carro de combate que al final terminó derribando el puente de Mostar, puente que tenía varios siglos, y como vemos está cruzado por el río Neretva. A este lado está la zona musulmana y a este el famoso bulevar. Esto era la zona céntrica, la zona de comercios, de cafeterías, como aquí en España, igual. Ahí la plaza Hip, pues una plaza comercial, ahora veremos fotografías de ello. El frente, pues a este lado estaba Mostar Este, musulmán, Mostar Oeste, croata, y en la zona esta de aquí de alturas estaban los serbios. Como ven, este barrio estaba totalmente dividido por medio de la calle y después entre callejuelas, la calle Santichi que le llamaban, y cruzaba por una zona del río al otro lado de la zona musulmana. Todo esto era zona musulmana, casco antiguo se puede decir. Casco nuevo, como ven, edificios nuevos, toda esta zona, era la zona croata. Tenía destrozos, pero menos, puesto que los musulmanes apenas tenían artillería. Esto es lo que nos encontramos en el bulevar. Es un ejemplo, la puerta de un edificio del bulevar. Este es el bulevar previo a la limpieza que se hizo. En estas condiciones estaba, todo era escombros, por aquí todo estaba lleno de minas, de explosivos, de granadas sin explosionar. A ambos lados estaban los contendientes. En esta zona estaban los musulmanes, en estos ventanucos había gente, y aquí estaban los croatas. Nada más llegar, en abril de 1994, nosotros llegamos a la zona en marzo del 94, fuimos a reforzar a la agrupación Madrid, puesto que se habían activado zonas activas, y no tenían suficiente personal para poder ocupar toda la zona activa. Entonces, la compañía Castilla fue la primera que se lanzó con un mes de antelación a la agrupación Córdoba, a la zona de operaciones, para reforzar a la agrupación táctica Madrid. Y precisamente mi compañía, que estaba en Mostar Oeste, le tocó iniciar la apertura y limpieza de Huelva. Aquí vemos, señores de bata blanca, oficiales croatas, musulmanes, cascos, la zona musulmana, mezquita. Esto es en la esquina de la plaza esta de la hermandad. Y bueno, están haciendo limpieza. Limpieza recogiendo restos. Que había de todo. Había muertos. Lógicamente estaban allí restos esqueléticos y estaban recogiéndolos. Los musulmanes los suyos y los croatas los suyos. No sé cómo los identificaban, la verdad, pero los recogían. Posteriormente, los vehículos destapadores iniciaban la limpieza, una vez que habían retirado los cuerpos de la gente que estaba allí. Delante siempre iba un hombre a pie. Desde el vehículo era muy difícil, casi imposible, identificar si íbamos a pisar una granada de mano, si había un hilo que podía hacer saltar una mina Claymore o cualquier cuestión de esta. Estaban enganchadas además a las farolas, a los árboles, en cualquier sitio. Granadas de mortero, en fin, granadas improvisadas, de todo. Aquí tenemos a un equipo de telas, desactivando, en este caso recuerdo que había, eran unos valientes, no digo inconscientes, no, valientes, porque conocían bien el material que manejaban, y yo me acerqué ahí y vi que lo que tenían era un grupito de granadas de mortero y alguna granada de mano, y las juntaban todas para ahorrar lo que era explosivo para poderlas eliminar. Lógicamente, después de colocarlo, se protegían detrás del vehículo. Esto de aquí, ¿lo veis? Sacos terreros, la zona croata, ahí estaba la gente dentro, vivían dentro y estaban ahí todos los fusileros, toda la gente que estaba allí pegando tiros. Esquina de la zona de la Casa de la Salud, esto era un centro de salud. Aquí estaban todos los presos de la cárcel de Mostar, ahí había serbios, musulmanes y croatas. Estaban del lado croata y eran los peores que había en la zona. Aquí tenemos a este señor que es el oficial de enlace croata y este señor el oficial de enlace musulmán. ¿Por qué estaban ahí? Para que las partes, que estaban a ambos lados, supieran que había legitimidad para que estuviéramos allí levantando todo lo que había allí. Estos señores, pues eran nuestra protección. Este señor ese día recibió un disparo. Una vez limpia el bulevar, ya se pasó a hacer patrullas y poner vehículos de interposición entre las partes, para evitar que se disparasen y que hubiese combate. Aquí otro ejemplo, a este lado la zona musulmana y a este lado la zona croata. Siempre había vehículos patrullando y en zonas críticas, en las plazas, 24 horas al día, todos los días de la misión. En pleno agosto, dentro del vehículo, hacía fresco. Esto es una zona activa, un cañón de 105 croata, había también carros de combate y tal, y aquí tenían que tener concentrado su armamento pesado. Realmente, cuando estuvimos en la zona, no hubo enfrentamientos artilleros, ni por musulmanes ni por croatas. Los musulmanes sí, en la zona suya, como topaban con la zona serbia, hacían sus escarceos y los serbios les disparaban, y entonces sí había disparos de artillería sobre la zona musulmana. El día de la apertura del punto de encuentro. El punto de encuentro fue un acuerdo por el cual gente civil que estaba en zona croata, que eran musulmanes, podían encontrarse con sus familiares de la zona musulmana y viceversa, de la zona musulmana pasar a la zona croata. Y se organizó el primer punto de encuentro, lo tocó también a mi compañía, y nos llamó la atención, dimos seguridad, colocamos francotiradores, y la verdad que En Sarajevo habían intentado una semana antes hacer un punto de encuentro y fue totalmente imposible hacerlo porque empezaron a llover disparos, granadas y tuvieron que desactivarlo. Nosotros íbamos pensando que iba a pasar lo mismo. Al final, pues no sabemos por qué, pero bueno, realmente está bastante cubierta la zona y de hecho, de entre las ruinas empezó a salir gente que vivía en las ruinas, pero gente civil que vivía allí y combatientes, se habían desarmado, porque no se permitía que se dieran con armas. Bueno, pues este día estaba toda la unidad desplegada en la zona y en los tejados con francotiradores nuestros para evitar que cualquier otro sacase o violentase la zona con un disparo desde cualquier parte. Aquí vemos cruzando la zona, esto es gente que pasa de la zona musulmana a la zona croata. Y aquí estaban pues nosotros, la intérprete, que llevamos siempre con la intérprete, y la tienda modular que se montaba y se desmontaba todos los días. Recibíamos una relación de personal que iba a pasar de un lado a otro y ese personal tenía que ir, era el que estaba en la lista. Si no estaba en la lista no podía pasar. Los puentes, el río Neretva, todos los puentes estaban volados. A este lado está la zona musulmana y estaban todos los puentes volados, por una parte o por otra, para evitar que se comunicasen y que recibiesen refuerzos. Aquí tenemos un punto de control nuestro, esta es una unidad nuestra, que este es el checkpoint de aviadores. Aviadores era el campo, un aeropuerto que había en Mostar, y teníamos un puente de circunstancias militar que entraba en Mostar. Mostar estaba aquí, esto es el Monte Kun. Entonces, para entrar en Mostar Oeste, teníamos que entrar por esta ruta que después subía a la montaña y bajaba a Mostar Oeste. Y para salir de Mostar Oeste hacia Sarajevo había que volver hacia atrás, por esta zona y entrar en zona musulmana. De hecho, unos periodistas que entraron por aquí, siguieron hacia el norte, quisieron pasar por la presa de Salakova, que estaba totalmente minada, se les dijo que no podían pasar, tiraron y volaron por los aires. Por placer, la verdad es que, bueno, no se creían que aquí, no pensaban que el coche iba a correr más que las minas, como en las películas. Esto es un destacamento, una patrulla que regresa al destacamento ya para dar novedades, para relevo con otros, con la intérprete. De hecho, esta intérprete se terminó casando con un capitán español, paracaidista. Por lo cual, la integración realmente de las fuerzas españolas con la población civil era completa. No había exclusiones. Esto en particular son dos tenientes, teniente Flor y el teniente Castroviejo, y este es ahora el sargento primero Mesa, que antes era mi radiotirador. La ruta M17 hacia Sarajevo. Esto antes era una carretera, y una buena carretera, que iba desde Dračevo hacia el norte, hacia Sarajevo. Bien, aquí tenemos a nuestros zapadores, elementos imprescindibles en nuestra misión. Eran los que hacían elementos, construían todos los medios de protección y facilitaban las rutas, el mantenimiento de las rutas y demás. Este autobús iba a Sarajevo. Esto es una tartana, pero iba por estos caminos y llegaban a Sarajevo y volvían. Por zona musulmana. No podían entrar en zona croata, puesto que los croatas no le iban a dejar. Esto es un convoy en una parte de la carretera que no estaba destruida. Aquí vemos el río Neretva. De hecho, aquí esta carreterín hacía una curva y en un momento alguien que venía, un vehículo que venía desde Sarajevo, se salió en esa curva, cayó ahí y tuvieron que venir unos zapadores buceadores franceses a rescatar a los que estaban dentro del vehículo, por supuesto de ahogarlos, ¿no? O sea que esto tenía una profundidad impresionante. Este río era muy profundo. Bien, reconstrucción. Esta pasarela la hicieron los españoles después de que se volase el puente de Mostar. Este puente de Mostar fue destruido por los tanques croatas desde el Monte Kun, el Stari Most. Este puente fue construido durante la dominación turca. El constructor huyó nada más finalizarlo, puesto que los puentes construidos con anterioridad se hundieron y sus arquitectos fueron decapitados. No tenía mucha fe en su pericia, por lo visto, o sea, que salió por pie. Sin embargo, el puente duró durante siglos hasta que lo derribaron los croatas. Aquí vemos la fotografía en el año 93, cuando fue derribado el puente ya a base de cañonazos. ¿Cómo quedó el puente? En el año 94, con la pasarela que hicieron los ingenieros españoles para que pasara la gente de la zona musulmana. Aquí tienen que pasar con cuidado, puesto que desde el monte Hum había francotiradores y les disparaban. O sea, pasaban normalmente de noche o con bastante peligro. Y aquí ya el puente reconstruido en el año 2006. De hecho, para su reconstrucción se sacaron piedras del antiguo puente del fondo del río Neretva. El río Neretva que pasa por aquí es muy profundo y de hecho una de las cosas que suelen hacer es salto desde el puente al río, que es una forma de entretenimiento que tienen la gente joven allí en Mostar. Esta zona de aquí es una zona de playa, la gente va a pasar ahí el día y en verano, que hace bastante calor en la zona. Una zona de montaña que además concentra unas tormentas impresionantes. Esto era la esquina del bulevar con la plaza de Hermandad. Vemos cómo estaba, en qué condiciones de destrucción estaba. Aquí una vista elevada. Este edificio era el edificio de los snipers, de los francotiradores croatas. Desde aquí se dominaba totalmente la zona musulmana y desde ahí disparaban a todo el que se movía en la zona musulmana. Como ven, el grado de destrucción era impresionante. Estas dos tiendas eran las tiendas del intercambio del punto de encuentro. Y estos los almacenes HIT, como los de Galerías Preciados o el Corte Inglés, pues esto era un almacén igual que los que tenemos aquí en España. Bien, esta plaza ahora es la Plaza de España, donde hay un monumento en reconocimiento de las fuerzas españolas por su actuación en Mostar. La mezquita en la zona musulmana, vemos cómo estaba esa mezquita en el momento que estuvimos allí, y ahora pues incluso hay hasta árboles y está reconstruida. Las mezquitas, lógicamente, antes eran motivo de turismo. Entraban, puesto que no había ninguna implicación, no había el fervor religioso que ahora se ha transmitido. Antes los musulmanes, bueno, tenían el sello musulmán, pero no practicaban. Ahora sí, ahora ya no se le ocurre al cristiano entrar en una mezquita. Y de hecho, como ven los altavoces, la última vez que estuvimos en Mostar, a las 5 de la mañana, a las 7, etcétera, etcétera, el mujahidín soltando por ahí los rezos y las llamadas al rezo. Eso es impresionante, 5 veces al día. Antes, por supuesto, jamás. El puente Tito. Esto era un hotel con un balneario turco impresionante, con unas terrazas, por dentro era una maravilla, totalmente destruido. El puente Tito, hecho a base de tablones, sobre un puente militar, que fue, bueno, estaba apañado ahí a base de parches por el que pasaba la gente, pasabas por ahí, veías el río debajo y se rompía el tablón y ibas para abajo, está claro. Y el puente actualmente, como vemos, todavía esto está sin reconstruir, hay reconstruido algo pero está todavía sin reconstruir. El puente, la diferencia es bastante apreciable. Y esto es el momento caramelo. Como vemos, blindado español y niños, pues español o caramelo, era algo típico. Cuando veían pasar un blindado español, los niños sabían que era raro que no cayera del blindado algún chupachú, algún chicle, caramelo, alguna cosa de esta, y bueno, solamente por ver la cara de alegría de los críos, pues todo el mundo iba cambiado de caramelos. De hecho, muchas veces los paquetos que recibíamos de casa venían con chucherías, no para nosotros, sino para darle a los niños. Y esto, pues el 22 de octubre se despidió la Compañía Castilla de Bosnia-Herzegovina. Se despidió ya una vez cumplida su misión. Sin la presencia de los cascos azules, el Valle de Neretva hubiera sido mucho más infierno del que realmente fue. Los soldados españoles, como tales españoles, demostraron serlo hasta la médula, tanto en lo bueno como en lo malo. Improvisadores, sufridos, duros, con la música alegre en sus blindados, y con su diplomacia a base de compadreo y de bota de vino, que conseguían que los señores de la guerra locales facilitaran el intercambio de prisioneros o mejoraran las condiciones de vida de una población civil de la que se sentían, por verlos sufrir y morir, personalmente responsables. Asumían que sus largas e interminables horas en sus múltiples patrullas, el calor, el frío, que les disparasen y les bombardeasen, era su trabajo, y el tipo de vida que habían escogido y que su sacrificio y esfuerzo realmente merecía la pena. El 4 de mayo de 2007, la SFOR 30 española se despide de Mostar, finalizando su misión en la zona. Desde el 92, España ha enviado a Bosnia más de 46.000 militares. Se han escoltado más de 6.000 convoyes. Se han transportado más de 250.000 toneladas de alimentos, medicinas, ropa, se han desactivado miles de minas y se ha ayudado a miles de desplazados a regresar a sus casas. 22 militares y un intérprete civil entregaron su vida por la misión. Está en la placa que se encuentra en la Plaza de España. Está el nombre de todos ellos. Vamos ahora ya a pasar, por último, a la situación actual. Después de 20 años de la firma de los acuerdos de Dayton, que pusieron fin en ese momento al conflicto armado, la misión en Bosnia a día de hoy realmente está inacabada. La estrategia internacional no está dando los resultados deseados, debido a diferentes factores internos y externos. El problema político básico en Bosnia es que la guerra dejó a un pueblo con un estado disfuncional. El país está dividido en dos partes. La mitad, la República Srpska, dominada por los serbios, cuyo líder, Milorad Dodik, desea convertir en un estado independiente. El 8 de enero de 2015, y como muestra significativa de ello, en unas declaraciones afirmaba: cuanto más Bosnia-Herzegovina, menos República Srpska. Se piensa inocentemente que ambas son posibles, pero lo cierto es que son mutuamente excluyentes. Bosnia y Herzegovina no puede tolerar a la República Srpska y la República Srpska no puede tolerar a Bosnia y Herzegovina. Esta es la bandera de Bosnia y Herzegovina, pero aquí la otra mitad, que es la Federación Bosnia y la Federación, la parte de la República Srpska. Y también está lo que es una ciudad, Preko, que es una entidad autónoma. Hay dos entidades y el distrito de Dayton. Para esto, según la Constitución, existen 3 presidentes rotatorios, uno por cada etnia, 3 constituciones diferentes, 16 cámaras legislativas, 13 gobiernos, 13 primeros ministros, 130 ministros y 613 parlamentarios. De estos 13, uno es un gobierno, es el de Bosnia y Herzegovina, lo que es toda la Unión Europea. Otro, Federación. Otro, República Srpska. Y los otros 10, los cantones de la Federación de Bosnia y Herzegovina. Mientras que la República Serbia mantiene una organización política centralizada sin más subdivisiones, la Federación está dividida en 10 cantones, que gozan de amplias facultades de autogobierno. Cada uno de ellos cuenta con un gobierno y con su propia asamblea legislativa. La delimitación de las competencias entre la Federación y los cantones es muy difusa y da lugar a frecuentes conflictos. Hasta el servicio de correos está triplicado. Cada unidad étnica mantiene su servicio de correos y emite sus propios euros, operando con exclusividad dentro de sus respectivas áreas de influencia. El bosniaco PTT funciona en 6 cantones. Esto es un ejemplo de las banderas, no he puesto todas. Este es el de Sarajevo, además. En 6 cantones de mayoría bosniaca. El croata en otros 4 de su mayoría. Y en la República Serbia, pues el suyo, que es en toda la zona de la República. Las protestas ocurridas a principios de febrero del 2014 se originaron en Tuzla y posteriormente se extendieron por toda la Federación. Son un claro síntoma de la dificultad de la situación. Fueron protestas sociales, de las más importantes de los últimos 20 años, contra los gobiernos locales. Estas manifestaciones, curiosamente, no tuvieron connotaciones étnicas, salvo en Mostar, que sí hubo un riesgo potencial entre bosniacos, musulmanes y croatas. En estos momentos parece impensable que realmente se vuelva a la situación anterior a la firma de los acuerdos de Dayton, pero no es prudente descartar una vuelta a la violencia